Hola amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy es un día cualquiera del verano del 2012 y estamos aquí en el pueblo de San Francisquito, San Pancho, como quiera, así lo conocemos en el sur de Sinaloa. Estamos aquí porque hay una polémica en Mazatlán sobre una estatua que hubo por allá en los años 40 en el tradicional paseo de Olas Altas. Se le conocía como la Estatua de la Libertad, la de Mazatlán, pues, que solamente en América estaba la de Nueva York, y en Mazatlán, pues, la de Mazatlán. Con el paso de los años, desaparece la Estatua de la Libertad. En lo que estamos escribiendo, les vamos a narrar la historia. Pero desaparece y nadie sabe dónde se encuentra. Bueno, eso creemos que nadie sabe, pero mucha gente sabe. Particularmente los habitantes de San Pancho. Pero lamentablemente no está en un lugar que pudiéramos decir digno de un monumento histórico de Mazatlán. Nos encontramos en pleno parque de San Pancho, que la verdad no les voy a platicar, quiero que la cámara vea en qué condiciones está el parque. No culpo a los habitantes de San Francisquito, más bien culpo a las autoridades que no aprecian que este parquecito es el recinto, es la sede de donde se encuentra la Estatua de la Libertad perdida de Mazatlán, ahí al fondo. La cámara la va a captar. Si tienen alguna duda, los invitamos a que vengan aquí al pueblo de San Francisquito. Es muy cerca de Mazatlán, el entronque al aeropuerto, camina 1 o 2 kilómetros. Se encuentra el entronque al Vainillo y algunos 5 o 6 kilómetros llega a San Pancho. Además sirve que hacemos turismo en el estado y más adelante pueden adquirir pan de muerto y en las lomas. El pan de mujer. No importa lo que sea, pero bueno, pues hay muchas cositas. Y al fondo, adelante del recodo, va a encontrar usted la presa, la nueva presa, pues, de los Picachos. Entonces, pues aquí tienen a la Estatua de la Libertad. No estaba perdida. Está en San Pancho. Los habitantes de San Pancho la pelean como de ella. Y bueno, lo menos que podemos pedir es que le den una manita de gato, ¿no creen ustedes? Gracias.